Vamos a concentrarnos en este video. Este video es sumamente importante y es el paso inicial para poder cumplir con todos los objetivos de esta charla. This has a fractured fibula. Given mild sedative, so he can be able to go on tomorrow. Daddy's gonna be so excited. That killed him. Paging Dr. Palmer. Entonces muy bien, los equipos no son para jugar. Tienen indicaciones muy claras. Y tengan preparados todos sus dispositivos para tomar fotos, porque posiblemente mucha de la bibliografía que van a ver van a querer consultarla después. Entonces, en la historia de la reanimación cardiopulmonar obstétrica, la bibliografía siempre es muy limitada. Si ustedes revisaron las guías recientes de ILCOR, ¿cuántas páginas están destinadas a la reanimación cardiopulmonar obstétrica? Página y media, ¿cierto? Dentro de grupos especiales. Es por eso que celebramos la llegada de este artículo realizado por el grupo desarrollador de la guía, que también fue publicada en Circulation, que tiene en este momento una de las revisiones más completas basadas en la evidencia. Entonces, este artículo es muy importante para que lo consulten, es completamente descargable gratis de internet, y ahí es donde nos vamos a definir. Entonces, primer componente, las embarazadas por cambios fisiológicos son más difíciles de ventilar y de intubar. Segundo, tienen mayor riesgo de broncoaspiración. Y tercero, tienen una alteración hemodinámica debido a la compresión aorto-cava después de la semana 20, donde básicamente el punto de referencia que nosotros tenemos es si se palpa el ombligo por encima del útero, si se palpa el útero por encima del ombligo o no, en el cual al crear esta compresión aorto-cava, ¿qué porcentaje del gasto cardíaco damos nosotros cuando estamos haciendo compresiones torácicas en un paciente en paro? La pregunta de examen. Un paciente hace paro y ustedes empiezan a hacer compresiones torácicas. ¿Qué porcentaje del gasto cardíaco haciéndole las mejores compresiones del mundo le damos? Del 7 al 10%. Imagínense en ese 7 al 10% en una paciente que si se palpa el útero por encima del ombligo, tiene comprimido la aorta y la cava. Mucho menor. Entonces, más difíciles de ventilar e intubar, riesgo de broncoaspiración y síndrome de compresión aortocava. Adicionalmente, es el único escenario donde la mortalidad puede ser del 200%. Ningún otro grupo poblacional va a permitir que tengamos eso. Entonces, por todas esas condiciones es que estas estrategias son tan complejas. ¿Qué es muy importante? ¿Qué es muy importante? ¿Qué nosotros decimos? ¡Qué exageración! Nunca ha pasado nada. Si a nosotros siempre nos ha ido muy bien. Ustedes allá atrás no están viendo nada. Venga, corran para acá. No han entendido ni siquiera por qué todo el mundo está riendo. Vengan para acá adelante que hay muchas sillas. Vengan para acá, que eso por allá atrás no. Estos señores que están en esta piscina, si nunca se electrocutan, van a decir que como les ha ido de bien siempre. Así mantenemos nosotros en salud, en riesgo inminente, con nosotros y con nuestras pacientes. Porque pensamos que el día que cambiemos es porque pasa algo. No, nada más para que alguien se muera, para entender que nuestro cuidado es subóptimo, que nuestros recursos son subestándar, que estamos trabajando sin lo que tenemos que hacer. Y eso es un ejemplo claro que se ve todos los días en reanimación. Entonces, por eso es que vamos a trazarnos estos cuatro objetivos primordiales y fundamentales. Patricia, en voz alta, ¿cuál es el primer objetivo? Hay que, es que esperar a que lleguen a paro para reanimarlas, no, ya es demasiado tarde. Tenemos que tener una estrategia en nuestras instituciones de saber cuáles son las gestantes en riesgo de que van a entrar en paro. Doctor Bolaños, el segundo objetivo. Enunciar las modificaciones BBS, ACLS. Las guías cambiaron, vamos a ver qué cambios hubo en este grupo poblacional. Listo, queda claro. Doctor, el tercer objetivo. Realizar cesárea perimortem, histerotomía de emergencia. Pues el término actual, micro de cesárea perimortem a histerotomía de emergencia. ¿Cuándo se hace ese proceso? ¿Cómo se debe hacer? ¿Cuál es la logística? Que es un objetivo primordial. Pero durante estos tres objetivos, yo les voy a ir mostrando lo que se denominan ayudas cognitivas.
o habilidades no técnicas, que son herramientas que han permitido que así el personal de la salud no sepamos toda la literatura, si no tenemos estas ayudas conductivas, esas competencias no técnicas, no vamos a lograr que nuestros pacientes salgan adelante. ¿Quedan claros los objetivos? ¿Les parece bien? ¿Arrancamos? Listo. Entonces, miren, un cambio importante que tuvo las nuevas guías es ¿cuál? ¿Cuántas cadenas de supervivencia hay? 2. Contesten sin miedo, que aquí estamos en confianza. ¿Cuáles son esas cadenas? La extrahospitalaria y la intrahospitalaria. Vamos a hablar hoy de la intrahospitalaria, no vamos a considerar los casos de las embarazadas que hacen paro por fuera de un hospital. En el paro cardíaco intrahospitalario hay 5 eslabones, y miren el primero, qué tan bonito: vigilancia de los pacientes y prevención. Antes, ¿cuál era la única cadena? Hasta la reanimación, las guías del 2010, que tenía el eslabón de prevención, ¿en qué grupo poblacional? Pediatría. Y ahora, en todos los grupos poblacionales, la cadena intrahospitalaria agrega un eslabón para vigilancia y prevención. ¿Qué hay de eso en obstetricia? La doctora Valdicieri, que es la obstetra intensivista que lidera este grupo, demostró hace mucho tiempo que las embarazadas, antes de hacer paro, específicamente las 8 horas antes de hacer paro, ya se estaban deteriorando. Ese cuento que lo llaman y le dicen: ay, doctor, mire, se acabó de morir. No, eso es por ahí en los centros comerciales, que mueren de muerte súbita, no en un casino. Paciente hospitalizado avisa. Y uno, cuando va y revisa las historias, se da cuenta. La enfermera pone: llamo al doctor, paciente taquicárdica hipotensa. A la hora, vuelvo y le aviso al doctor, ¿cierto? La historia clínica es clara, las enfermeras ya aprendieron que ellas llaman y llaman y llaman y uno no va. Y uno: no, sí, ya voy, es que estoy muy ocupado, no, que tal cosa, pero sí será tan grave, ¿será que sí tengo que ir? ¿No? Las pacientes se van deteriorando. 84% de las embarazadas antes de hacer paro mostraron signos de deterioro. ¿Cuál es la tendencia actual y qué es lo que debemos hacer? En esta fase de deterioro, antes de que entren al paro, poderlas identificar para que un equipo vaya y las rescate antes de que estén en paro. Ese concepto no es solo en obstetricia, es aplicable a todos los grupos poblacionales y se llama la conformación de equipos de ¿qué? De respuesta rápida. Levante la mano los que hayan trabajado o rotado en sitios donde haya equipos de respuesta rápida implementados. Entonces, un equipo de respuesta rápida es el mismo equipo de código azul, solo que se activa antes de entrar la paciente en paro, porque es que ya en paro ya es muy difícil salir adelante. Este concepto de equipos de respuesta rápida en obstetricia, ¿en qué consiste? En identificar las gestantes críticamente enfermas, primer objetivo de esta conferencia. Los indicadores de deterioro siempre son muy subjetivos. En Antioquia son: doctor, ¿usted por qué no me ve esta paciente que yo la veo como maluquita? Y nosotros entendimos que maluquita, eso es premortem. ¿Aquí cómo es? ¿Cuál sería el término? Está lista, está llevada. Eso es, ¿no? Abar, subjetivo. Entonces el médico empieza: ¿será que si está tan mal? Si tengo que ir, no es que yo estoy aquí como ocupadito, que tal cosa. Subjetivo, todo es subjetivo. Entonces lo único que desencadena que vayan a verlas es cuando están muertas. Doctor, está en paro. Ah, ¿por qué no me había dicho? Había visto. Entonces esta hoja que ustedes ven acá se llama la hoja de alerta temprana en obstetricia. Es una hoja que en su diseño inicial tuvo 14 ítems y tiene un código de colores. ¿En qué consiste? Que cuando el personaje de atención inicial, llámese enfermera, interno, residente, médico general, etcétera, detecta una alteración fisiológica en la gestante, si esa alteración es de color rojo o naranja, como vemos acá, con un solo criterio rojo o naranja es suficiente para que vaya un equipo de respuesta rápida. Y en las instituciones ya saben, ahí ya: doctor, yo llamé, tenía uno rojo como me enseñaron y la gente no vino. Eso ya hace parte de una auditoría y un manejo distinto.
pero ya el personal de atención inicial se empoderó. Uno rojo es cuál, por ejemplo, fiebre de 39. Entonces, cuando el auxiliar llama y dice, doctor, la paciente tiene 39 de temperatura, la respuesta no es dele un gramo de acetaminofén. La respuesta es ir y evaluar a esa paciente y definir si tiene criterios de sepsis severa, de sepsis grave. Porque si tiene criterios de sepsis grave, lo que necesita esa paciente es un protocolo de reanimación agresivo que evite que más tarde esté deteriorada en UCI o en paro. ¿Queda claro cómo funciona? El otro criterio de activación no es que tenga uno rojo, sino que tenga dos de color amarillo. Entonces, si una paciente tiene 100 de pulso, 100, perdón, 90 de sistólica y 100 de pulso, tiene dos amarillos. Miren que esta hoja no trabaja con diagnósticos, para no enredar la cosa. La enfermera no va a llamar al doctor, venga que yo creo que tiene un tromboembolismo pulmonar, no. Ella está llamando con lo fácil, el médico general está llamando con lo fácil, que es la identificación de deterioro fisiológico. Entonces, esta herramienta, adicionalmente de que sirve para llamar, también está diseñada para que de acuerdo a la calificación de los colores, se genere un puntaje para que se haga manejo. Tiene doble propósito. Entonces, activa, pero en muchos sitios usted suma las variables y de acuerdo al puntaje que le dé, usted hace un manejo de esa paciente. Tiene doble propósito. Pero nosotros lo tenemos básicamente para el tema de activación. Tan importante es esta clasificación que en la revista colombiana de cuidado intensivo y en la revista de obstetricia, ese cuadro se publicó, porque se considera en este momento la herramienta para determinar qué pacientes requieren ingreso a cuidado intensivo, con los nuevos criterios que se crearon en ese consenso. Las embarazadas no pueden esperar los criterios de cuidado intensivo que tiene la población polivalente. Cuando uno llama a una UCI y pregunta, doctor, ¿tiene una cama? ¿Qué contestan? Sin pena, ¿qué contestan? No hay cama, es que mantienen llenas, es que tampoco es culpa de ellos. Pero como nunca hay cama, nosotros tenemos que aprender a hacer el manejo inicial mientras se genera la ventana para que tenga la cama. Pero también, así no haya cama, es muy importante entender que una embarazada necesita criterios más laxos para que tengan una admisión temprana a cuidado intensivo, porque si le aplican los criterios tradicionales ya va a ser muy tarde. O sea, si la materna es ventilación mecánica, diálisis, más de tres órganos, eso es demasiado tarde para ellas. Por eso se creó la guía, el consenso, y se consulta, y los centros que tienen un alto ingreso de pacientes estantes es porque lo utilizan. Entonces, en este artículo ustedes pueden descargar la hoja, le pueden colocar los logos de su institución, pueden entrenar al personal de atención inicial y pueden desarrollar una hoja de alerta temprana para los sitios donde trabajen. Entonces me decían, no doctor, yo eso no lo he visto, eso no lo usan. Pues esta es la oportunidad. Y año tras año, cada vez que hacemos los cursos de colapso materno, mostramos la herramienta y les damos la posibilidad para que se implemente. ¿Cuál es el futuro con este primer paso? Que como inicialmente tenía 14 ítems, los estudios han mostrado que están migrando a ítems de 5 parámetros. Y son los 5 parámetros que le aportan mayor probabilidad de detectar las pacientes graves: la presión, la frecuencia respiratoria, el pulso, la oximetría que requiere oxígeno para que esté por encima del 95% y la temperatura y el nivel de conciencia. Con esos 5 ítems uno es capaz de detectar las pacientes más graves. Y adicionalmente que al detectar la paciente grave, esa detección genere una ruta clínica de manejo en las causas más frecuentes de morbimortalidad materna que hay. Entonces, antes nosotros llegamos hasta acá, pero resulta que este mes acabaron de publicar una hoja de alerta temprana. No necesito que vean las letras, simplemente que vean el esquema en cómo con los 5 ítems desencadenantes, si tiene uno rojo o si tiene dos amarillos, esa alerta inmediatamente lo lleva a una ruta clínica de manejo a las 4 causas de morbimortalidad materna: sepsis, colapso cardiovascular, preeclampsia o hemorragia postparto. Miren, ya la gente se montó en el cuento.
Levanten la mano los que tienen hoja de alerta temprana para obstetricia en el sitio donde trabajan. Y los que tienen no para obstetricia. Porque es que hay muchas hojas de alerta temprana para todo tipo de pacientes. Listo. Entonces, primera tarea. Y era el primer eslabón. Imagínense pues. Segundo, activar el sistema de emergencia. Entonces, como no tenemos cómo prevenir efectivamente, los pacientes entran ¿en qué? En paro. Entonces, cuando un paciente entra en paro, ¿uno qué tiene que hacer? Pedir ayuda. Segundo punto, ¿cómo piden ayuda en el sitio donde trabajan o rotan? Hay un sistema llamado organizado para la activación del sistema de código azul. Llámese grito, teléfono, llamada por celular o busca persona. O sea, póngalo como quiera, pero tiene que existir algo y que funcione bien y que sea efectivo. Entonces aquí todo el mundo pasito, aquí sí, aquí allá. Esto es lo más importante, porque es que si un paciente entra en paro o no responde, lo primero que uno tiene que hacer es llamar y pedir ayuda. Si el mecanismo de llamada y de llegada de equipos y de personas para ayudar es inefectivo, entonces en el primero, pelados, y en el segundo, también. Entonces, llamamos. Esa llamada implica la llegada de un equipo. En obstetricia, el equipo tiene más gente, más cosas, más insumos que un equipo de código azul convencional. O sea, si ustedes basan el sistema de llamado en obstetricia, ah, sí, es que yo trabajo en una clínica donde código azul por el altavoz, código azul, habitación 203, código azul, habitación 203, ese equipo que le llega, si es para obstétrico, está incompleto. Porque en obstetricia el equipo, además de todo lo que debe llegar en un hospital para reanimación, tiene un componente importante y es que debe llegar las personas y los insumos para realizar lo que se denomina la cesárea perimorte, la cual, si después de 4 minutos de maniobras básicas y avanzadas, buscando todos los diagnósticos diferenciales, y la paciente se le palpa el útero por encima del ombligo, o sea, tiene compresión aortocava, no sale del paro, la conducta en ese momento del grupo es hacer una evacuación uterina para aliviar la compresión aortocava, hacer una cesárea perimorte. Y la cesárea perimorte no requiere que el niño sea viable, porque el objetivo es aliviar ¿qué? La compresión ¿qué? Aortocava. No es que 26 semanas ese niño se va a morir, aquí no se salva, pesa muy poquito. Es que se está haciendo para aliviar la compresión ¿qué? Aortocava. Para que la mamá salga del paro. Que ustedes son tan berriondos y tienen todo organizado y son capaces de que todo esto llegue y esté listo antes de los 4 o 5 minutos. Entonces se podría hacer lo más pronto posible luego de haber realizado todo bien. Les voy a poner el escenario. Paciente programada para cesárea. Le ponen anestesia epidural, se le va intravascular, los 20 centímetros, hace paro, está en un quirófano, ya la iban a operar. Ese es el lugar ideal para que una embarazada haga paro. ¿Por qué? Porque ahí está el anestesiólogo y está el ginecólogo. Entonces el grupo apenas entró en paro, se miran y dicen, operémosla. Hicieron una cesárea perimorte, pero en el sitio ideal porque lo tenían todo. Por eso es que los paros intraquirófano en embarazadas, cuando es por accidentes, por toxicidad, tienen tan buen pronóstico. Porque tiene a la gente más entrenada, todos en un quirófano para que hagan lo que tienen que hacer rápido. Pero el cuento es distinto cuando ocurre en otro escenario. Los estudios de simulación han demostrado que cuando una paciente simulan que haga paro por fuera del quirófano, la probabilidad de que ese estándar se alcance es muy difícil. Y el problema es que cuando una embarazada hace paro por fuera de una sala de cirugía, ¿qué es lo que la mayoría de gente trata de hacer? ¿Llevársela para dónde? Para cirugía. Y se ha demostrado que una paciente, mientras la transportan, es imposible que le hagan maniobras de reanimación de buena calidad. Entonces la señora sí llega al quirófano, pero si llega a salir del paro, queda en estado vegetativo persistente, porque durante el proceso de reanimación nunca se le proporcionó flujo adecuado al cerebro. Entonces,
Para alcanzar el estándar de la cesárea perimorten al minuto 5, hay que tener dos componentes. Primero, toda la logística para que la cesárea perimorten se realice donde ocurre el paro. ¿Dónde se reaniman las embarazadas? ¿En el sitio donde ocurre qué? Entonces, hizo el paro en el cuarto piso, ¿dónde hay que reanimarla? En UCI. En urgencias ingresando. Listo. ¿Pero qué es lo primero que uno hace cuando está en paro? ¿Arranca con ella para dónde? Listo. Ahí vamos bien, estamos en confianza. Y adicionalmente, el kit de cesárea perimortem que vamos a ver ahora, que es un kit especial con unos insumos básicos para la mamá y para el niño, debe ser un componente que esté en esos sitios de alto riesgo. Porque usted activa código azul obstétrico. Dígame en el nombre de la instrumentadora más famosa en el hospital donde ustedes trabajan. Julia, entonces Julia sale con ese paquete así corriendo, se cae tres veces, llega la pieza y abre así. Que páseme. No se puede tener ese paquete que hay en cirugía. Entonces hay que tener un kit de cesárea perimortem en los carros de paro de esas zonas donde haya embarazadas que no es cirugía. Entonces las embarazadas, ¿dónde están? En urgencias, admisiones, en UCI, en hospitalización y sale trabajo de parto. No, que es que eso es aquí muy cerquita, que llegue en un momentico. O dos minutos sin compresiones torácicas. Si sale viva, queda en estado vegetativo persistente. ¿Vamos bien o no? O sea, vamos preocupados, pero vamos bien. Listo, bueno, muy bien. Entonces, segunda cadena. Levanten la mano los que tengan un sistema en su hospital o en el hospital donde están haciendo las rotaciones, donde cuando una paciente haga paro digan código azul obstétrico y cumplan con todas las consideraciones que yo les acabo de decir. Listo, muy bien, vamos bien, los dos primeros. Tercer eslabón, reanimación cardiopulmonar de buena calidad, básica. Entonces, eso, paren para que sepan por qué están riendo. Yo por eso les dije que vinieran para acá, para adelante. Entonces, a todo el mundo le da risa. Esa es la misma risa que les da a los expertos cuando analizan los casos de paro en la embarazada. Porque lo más básico que es reanimar a la embarazada en el sitio donde hace el paro, no se hace. Miren cómo en este estudio del grupo de Stanford demostraron en barras rojas que cuando se trata de transportar a una paciente obstétrica a un sitio donde el obstetra del grupo se siente más cómodo, la probabilidad de hacer reanimación de buena calidad es menor, es de mala calidad. ¿Dónde se reanima la gestante que hace paro cardíaco? En el sitio. Pero hay que tener la logística y hay que llamar, porque si no todos terminan diciendo, doctor, es que aquí no hay con qué. Es que no hay con qué, es porque no sabemos activar y no tenemos la logística para que todo nos llegue allá. Salgámonos un momentico de la población obstétrica. Este año, una revista de alto impacto en reanimación cardiopulmonar publicó el impacto que tiene los equipos que hacen compresiones torácicas con aparatos mecánicos. Porque ustedes nunca han pensado cómo hacen en esos países donde hay tan buenas redes prehospitalarias que un paciente hace paro y lo tienen que montar a una ambulancia y lo tienen que llevar a un hospital. Entonces, ¿cómo hacen para que ese paciente en esos 12 minutos que demora el transporte le hagan compresiones? Entonces le ponen unos aparatos, ¿cierto? El Lucas, el autopulso, o sea, todos los aparatos que dan compresiones torácicas de manera mecánica. Pero eso se había evaluado en la escena prehospitalaria. Este año salió el impacto de estos equipos en el área intrahospitalaria. ¿Y qué muestra el BetaView? Hacia aquí está que favorece los mecánicos y hacia aquí está que favorece las compresiones torácicas manuales. A ver, los de epidemiología, ¿qué me está diciendo este MetaView? ¿Que utilizar aparatos mecánicos en reanimación intrahospitalaria que es bueno o no? ¿Es mejor que hacerlo con la mano o no? ¿Sí, por qué? Entonces, sí, mire, y no pasa por la línea del 1. O sea, significativamente estadístico hacer reanimaciones con equipos de compresión mecánica torácica favorecen los desenlaces, que se pueda hacer bien hecha. Entonces, hay estudios, en obstetricia todavía no hay, pero si estamos en un congreso de reanimación cardiopulmonar nos tienen que contar este tipo de cosas.
Y posiblemente, si en estos países los equipos hospitalarios ya tienen estos sistemas, la tendencia actual es que también estén ¿en dónde? En intrahospitalarios. Pero entonces, les aseguro que uno es capaz de comprarse primero esto y no tiene cómo activar el código azul obstétrico. Uno es capaz de comprarse primero un aparato de estos y no tiene hoja de alerta temprana. Nosotros siempre vamos descontextualizados, ¿cierto? Señora, señora, no responde. ¿Qué tengo que hacer? Pedir ayuda. Señora, señora, no responde. ¿Qué tengo que hacer? Teléfono. Marco 4 veces el número 0. Quedo en línea con el altavoz de mi hospital. Código azul obstétrico, habitación 203. Código azul obstétrico, habitación 203. Y cuelgo. Así funciona en la Clínica Universitaria Bolivariana de Medellín. Todos los teléfonos de la clínica, cuando se marca, queda en línea y se hace la llamada 2 veces, con el sitio y el grupo poblacional. Como ya se dijo, todo ese equipo que les mostré se activa y deben llegar allá. Pedir ayuda. ¿Vamos bien? Nuevas guías. Simultáneamente verifico que respiración y pulso. ¿Durante cuántos segundos? Cuenten en voz alta hasta 10. Duro. 1, 2, 3. ¿No se oye? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una eternidad. Sí, en serio. Y la gente en un paro es como un loco. Vuelvan a contar hasta 10. Duro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No tiene pulso, está en paro. Hay que iniciar maniobras básicas de reanimación. Señora, señora, no responde, ¿qué tengo que hacer? Muy bien. Chequeo pulso y miro respiración, ¿cuántos segundos? Si no tiene pulso, ¿qué inicio? Maniobras de reanimación básica de buena calidad. Masaje es lo que le hacen a uno en las playas de Cartagena o en los spas. Nosotros, el personal de salud, hacemos compresiones torácicas. Miren esta foto. Esta es la imagen. Pónganse de pie, sin miedo, ánimo, los grupos. Entonces, cuando va a llegar el grupo de avanzada, el grupo básico que detecta el paro, lo que tiene que estar haciendo es esto, miren. Compresiones torácicas, alternadas con ventilaciones. Si el útero se palpa por encima del ombligo, un miembro del equipo debe desviar el útero ¿a dónde? A la izquierda. Entonces dicen, no, póngala de lado. Uno pone de lado a las embarazadas que no están en paro. Pero si está en paro y yo la pongo de lado y le tengo que dar compresiones, ¿cómo son esas compresiones una embarazada que esté de lado? Inefectivas. Pero entonces aquí todo el mundo grita, sí, y cuando uno llega allá, esos son torcidos, dan, haciéndole. No, entonces, si el útero se palpa por encima del ombligo, un miembro del equipo desvía a la izquierda. Y miren esto, qué tan importante. ¿Qué es esto que hay acá? Cuando ustedes vayan a ver los carros de paro, detrás de los carros de paro hay una tabla de acrílico. Mantiene nueva, nadie la saca, es para eso. Es para colocarla entre la espalda y la colchoneta para evitar que las compresiones torácicas sean inefectivas y se pierdan en la colchoneta. Si yo tengo esta imagen clara, este es el mundo ideal para hacer reanimación básica en todos los grupos poblacionales con el componente obstétrico. ¿Vamos bien o no? ¿Cuántas compresiones? 30. ¿Alternadas con cuántas ventilaciones? ¿Durante cuántos ciclos? ¿Qué equivale a cuántos minutos? Señora, señora, no responde, ¿qué hago? Chequeo pulso, ¿cuántos segundos? 10. Cuenten duro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No tiene pulso. ¿Cuántas compresiones inicio? 30.
¿Alternada con cuántas ventilaciones? ¿Durante cuántos ciclos? ¿Que equivalen a cuántos minutos? Y si el útero se palpa por encima del ombligo, un miembro del equipo desvía el útero ¿a dónde? Muy difícil. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Porque no se hace. Tercer eslabón. ¿Cómo llamamos? Debe llegar la ayuda. Y en la ayuda hay un grupo humano, pero adicionalmente hay un carro de paro con un cardiodesfibrilador, que fue la charla que acabamos de recibir. Entonces, idealmente con paletas, teniendo en cuenta que en las embarazadas las mamas son prominentes y que las paletas o los parches no deben ser colocados sobre la mama, sino por debajo, capturamos el ritmo. Y si el ritmo es desfibrilable, ¿qué hacemos? Desfibrilamos. ¿Con cuánto? 200 joules en bifásico o 360 en monofásico. Ay, doctor, ¿se va a electrocutar el niño? No. Desfibrilar no le hace ningún daño al feto. Va a ayudar a que la mamá regrese a circulación espontánea. Pero si el ritmo es no desfibrilable, una sistolia verificada o una actividad eléctrica sin pulso que puede ser lenta, rápida o irregular, pues el ritmo ¿qué? No se desfibrila. Entonces en el 96, New England Journal of Medicine publica cómo las series de televisión más famosas para esa época, ER, Rescate 911 y Chicago Hope, hacía una serie de medidas en reanimación que no se correlacionaban con la verdad. 75% de los pacientes salían del paro y 67% salían vivos en las series de televisión. Entonces la gente dijo, no, es que eso es porque son las viejitas, las de ahora tienen mejores asesores, ¿cierto? Grey Anatomy, Dr. House. Entonces en el 2015 revisan los paros en esas series y que encuentran lo mismo. 70% sobreviven. 72% a la alta hospitalaria. Vámonos para el cine. En el cine, este excelente estudio publicado en el 2004 muestra cómo en películas, teniendo un sesgo que es paro por trauma, que es de más mal pronóstico, 67% de los pacientes con paro extrahospitalario sobreviven y 88% de paro intrahospitalario. Y la campeona son las de James Bond. Keep your heart going. Push the red button now, Bond. Bond, push the damn button. Do it now. Y oigan el ruido, oigan. Ritmo de paro. Ritmo de paro. Ahí va. Ritmo de paro. Pensaría uno que esa es historia, ¿cierto? Llega la protagonista. Carga el defibrilador. Sobrevive. Gana la partida de póker y se acuesta con la protagonista, ¿cierto? Pero es muy interesante, o sea, uno se ríe, pero es un tema de franquicia, porque miren, con otros actores, miren lo que pasa. El tipo está preso en un barco al frente de Hong Kong, hace paro, activan el código y observen lo que le dice. Las historias no se desfibrilan. A este man sí hizo el curso. Listo, o sea.
Es increíble, o sea, mientras las películas sigan así, nosotros no vamos a poder mejorar el estándar, porque los pacientes están llegando con los familiares al hospital y dicen, no lo dejaron morir. Porque si ellos ven en las películas que hacen todo eso y cuando llegan no les hacen nada, ellos dicen, no lo dejaron morir. ¿Sabe cuál es el problema? Que los médicos decimos, pues, qué malo. Desfibrilarlo a ver si de pronto nada se pierde, ¿no? Desfibrilar. Un ritmo no desfibrilable es quitarle a ese corazón la última posibilidad que tendría de regresar a una respuesta organizada. Entonces, los ritmos desfibrilables no se desfibrilan. ¿Queda claro? Los ritmos no desfibrilables no se desfibrilan. ¿Queda claro? Muy bien. Regresemos a la imagen. Reanimación básica. ¿Cuándo dije yo intubar? Y uno llega a los escenarios de paro y ¿qué es lo que está tratando de hacer la gente? Intubar. Dame un tirito, dale, dale. La reanimación básica lo que necesita es mejorar ¿qué? Circulación, flujo. Por eso no en ningún lado decía intubar. Y aquí estamos todos, anestesiólogos y residentes de anestesia, y ¿qué es lo primero que hacemos en la parte inicial cuando nos toca? Quitar el recurso que hay para hacer RCP básica para pedir ¿qué? Un laringoscopio del tubo. ¿Qué es lo que sabemos hacer? Nosotros sí vamos a llegar a intubar, pero tenemos que proporcionar que lo básico se haga bien hecho. Después de lo básico y la desfibrilación, si está indicada, sigue el soporte vital. Entonces vamos a ver cómo ahora, ¿quién va a dar la charla de vía aérea difícil en la embarazada? Listo, entonces el doctor nos va a explicar todas las precauciones que hay que tener para intubar a un paciente rápido. En un paro no se hacen más de 2 intentos. Tenemos 10 segundos para intubar e idealmente sin que suspendan las compresiones torácicas. Eso no es para perder tiempo ahí. Entonces, ¿quién intuba en paro? El experto. ¿Y cuál es el experto? El que es capaz de asegurar la vía aérea en menos de 10 segundos. Porque no se pueden hacer pausas más prolongadas en la RCP. Una vez intubada la paciente, ya no hacemos 32, ya no se alterna, sino que el que está ventilando en la paciente intubada o con un dispositivo de vía aérea supraglótico, ventila cada 6 segundos. Por favor, cuenten en voz alta hasta 6, duro. Hola, Piedad. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ventilo, sigan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ventilo, sigan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. ¿Y cómo somos en la vida real cuando tenemos esto en la mano? Y otra vez nos reímos, ¿cierto? Hiperventilar es estrés, da daño. Aumenta el volumen intratorácico, disminuye el retorno venoso, quita el flujo sanguíneo al cerebro. O sea, hace todo lo contrario a dar beneficio en reanimación cardiopulmonar. Entonces, una vez intubado el paciente o colocado un dispositivo supraglótico, ¿cada cuánto ventilamos? Y el que hace compresiones, nuevo cambio en la guía, trata de hacer, idealmente, 120 por minuto en población adulta. ¿Cuál es la mejor manera, ya con el paciente intubado, haciendo compresiones? Pues hasta hace unos años, con las guías del 2010, era Staying Alive. Porque pero las nuevas guías no dicen 100. Es 120. Entonces la literatura ha publicado como con un metrónomo. ¿Quiénes son aquí los musicales? ¿Qué es un metrónomo? Es un equipo que ayuda a llevar el compás de la música, que da los beats. Entonces en los cursos de reanimación que hemos hecho nosotros ahora, cogemos nuestros celulares, programamos aplicaciones de metrónomo y las programamos a 120 por minuto, y cuando estamos en las estaciones básicas, entonces en vez de Staying Alive, que ya no está la cancioncita, lo hacemos a ¿cuántos beats por minuto? Y esa ayuda cognitiva tan sencilla ha mejorado la posibilidad de que se haga RCP de buena calidad, pero lo más importante es que con esta ayuda
sea una competencia que se retenga hasta luego de 6 semanas de recibir el entrenamiento. Y la gente se ríe y uno ve las caritas y les parece que esto es muy bobo. Son ayudas cognitivas que sirven para mejorar los procesos de aprendizaje. ¿Vamos bien? Pero lo más importante en paro intrahospitalario para definir que las compresiones son de buena calidad es definitivamente observar que la curva de capnografía y el valor se mantiene por encima de 10 milímetros de mercurio. Si en el soporte avanzado ustedes están realizando compresiones, el paciente tiene un capnógrafo y las compresiones del capnógrafo marcan que generan 12, 14 milímetros de mercurio, y al minuto y medio esa persona que está haciendo compresiones, la capnografía baja a 8, a 7, ¿qué pasó? Se cansó. ¿Qué hubo pues? Ya, hágale pues. Ay, otra vez, 14. Mejora la probabilidad de que el paciente regrese a circulación espontánea. Levante la mano quienes tienen capnógrafo. Todos, la mayoría. Hay que incorporarlo a los escenarios de paro. Para terminar, no hay cambio en los medicamentos en población obstétrica. Lo más importante en los medicamentos es utilizar competencias no técnicas de comunicación para que la orden sea efectiva. Doctora Patricia, por favor aplique 1 miligramo de adrenalina directo. Lo empuja con 20 centímetros de salino. Eleve la extremidad, no el miembro, y hace eso cada 3 minutos hasta nueva orden. Muy bien, Patrick. Ve poniendo la primera dosis y me avisas cada 3 minutos. En crisis necesitamos que la gente repita en voz alta lo que uno está ordenando. Porque si no, todo el mundo ordena. Cójanle una vena, traigan la sangre. Llamen a la UCI. Llamen al ginecólogo. Órdenes en el aire. Todas las órdenes se dan en primera persona y uno espera que la persona que recibe esa orden la repita en voz alta para saber que eso se cumple. Como los militares. Si no hay acceso, eso ya bajaron el metrónomo, ¿vio? Si no hay acceso venoso, la recomendación de acceso intraóseo es válida para población adulta. ¿Cuál es la única diferencia? Que como la embarazada, si el útero está por encima de la semana 20, tiene compresión aortocava, los accesos intraóseos por debajo del diafragma no van a permitir que los medicamentos lleguen a nivel central. Entonces, en la embarazada que tenga más de 20 semanas, ¿dónde se hace el acceso intraóseo si no hay venas? A nivel humeral. Y se utilizan las mismas mnemotecnias de diagnósticos diferenciales que en las otras poblaciones. Pueden ser las 5 H's y las 5 T's, que ya las han mencionado durante todo el curso. Puede ser la mnemotecnia BAU-CHOPS, que quedó ahorita también para las guías del 2015 en población obstétrica. O puede ser el algoritmo de la A a la H que da la Sociedad de Anestesia Obstétrica y Perinatología para diagnósticos diferenciales. Lo importante es que tengan sistemáticamente cómo descartar los diagnósticos diferenciales. Y si encuentran alguno, tratar de remediarlo. Los antídotos. Si hay toxicidad por sulfato de magnesio, que es frecuente en obstetricia, o hay hipercalemia, se aplica calcio. No 1 gramo, sino 2 gramos. Y recuerden que en paro todos los medicamentos se aplican en bolo. ¿Se empujan con cuánto de salino? 20. ¿Y se eleva la extremidad cuántos segundos? 10. Porque si no, esos medicamentos no llegan a la circulación central. Y se continúa con las maniobras de RCP. Si los pacientes hacen toxicidad por anestésicos locales, los lípidos son los medicamentos de elección. Entonces, en obstetricia hay pacientes que pueden recibir dosis altas de anestésicos locales. Si uno aplica 20 centímetros por vía epidural y eso no se queda epidural sino que se va venoso, esa paciente tiene un alto riesgo de hacer un paro cardíaco por toxicidad por anestésicos locales. Y la única medida que ha servido para revertir el efecto de los anestésicos locales son los lípidos. O sea, a la paciente se le hace lo mismo. Señora, señora, no responde, activen código azul. Chequeo pulso, no tiene pulso, inicio compresiones, 32, desvío el útero a la izquierda, llega la ayuda, capturo el ritmo, asistolia, la verifico, asistolia verdadera. Llega alguien que sepa intubar, intuba, verifica, conecta fuente de oxígeno, fija el tubo, verifico que esté bien intubado, aplico adrenalina. Mire cómo voy haciendo todos los pasos.
no se me canse, siga desviando el útero. Ánimo, las compresiones a 120, que la capnografía bajó a 8, tengo todo bien. Esa paciente, ¿por qué está en paro? Porque se le inyectó, ¿qué? Un anestésico local. Si no le revierto ese tóxico, no la saco del paro. No la saco. Así esté haciendo todo muy bien. Entonces el algoritmo de toxicidad por anestésicos locales es el siguiente. 100 mililitros en un minuto. Doctora Patricia, por favor coja el primer frasco del kit de lípidos del carro de paro o una jeringa de 60 centímetros con una aguja 18 y le va a aplicar 100 mililitros en un minuto. Lo empuja con 20 de salino y le eleva la extremidad. Doctora Patricia, y ese mismo frasco que le sacó los 100 mililitros, conéctelo a un equipo de infusión y póngalo a 1000 cc hora. Si a los 5 minutos de estar haciendo eso, con todas las medidas, la paciente no ha salido del paro, doctora Patricia, coja otro frasco, aplíquele otro 100 mililitros y la infusión que le está pasando, duplíquela y póngala a 2000 cc hora. Entendiendo que la dosis máxima son 840, o sea, que debo tener... ¿Cuántos frascos de 250 de lípidos? 4. En el kit de lípidos para poderlo hacer bien. Levante la mano el que tenga 4 frascos de lípidos al 20% en su kit para tratar la toxicidad de anestésicos locales. La minoría. Es que nunca pasa nada, pero cuando pasa, si uno no tiene... ¿Se acuerdan de la foto en la piscina? Nunca pasa nada. Muy bien. Entonces... Numa Pompilius, un César, a este man le dio por decir que cuando un año en embarazo se moría, había que sacarle el muchachito antes de que le enterrara. Esa fue la historia de la cesárea perimorte. Y no se sabe si fue mentira o verdad, pero en esa gracia, más de uno es que cuando le sacaban el niño estaba vivo. Imagínate, pues, y hay personajes de la... Baco. ¿Baco es el dios del qué? Del vino, del wiki, del vino, listo, bueno, del ron, ah, muy bien. Entonces, ese es que nació por cesárea perimorte. Imagínense. ¿Qué dice la literatura? Que hay causas, pero que entre más rápido se haga, el chance de que la mamá salga del paro y que el niño, si es viable, quede neurológicamente intacto, es mayor. Entonces de ahí sale la recomendación. Entonces, si después de 4 minutos de hacer lo básico y lo avanzado bien, con un diagnóstico diferencial tratado, la paciente no ha salido del paro y el útero se palpa por encima del ombligo, o sea, tiene compresión aortocava, sin moverla de allá, sin pasar sonda, sin poner antibiótico profiláctico, sin hacer lista de chequeo, ahí no se puede. Listo, es una emergencia. Con el kit de cesárea perimortem que vamos a tener, aplicando clorexidina en alcohol, haciendo una incisión mediana infraumbilical, sacando al bebé, sacando la placenta, limpiando el útero, cerrando el útero rápido y cerrando la fascia, porque si dejo la fascia abierta y hago compresiones, ¿qué pasa? Son inefectivas las compresiones porque el abdomen está abierto. Mire, todo, verifico si la paciente regresa a circulación espontánea. Y si regresa a circulación espontánea, o sea, sale del paro, como el ginecólogo lo operó, la paciente estando en paro, apenas tenga circulación, que va a empezar a pasar allá dentro de ese abdomen, a empezar a sangrar. Entonces, ¿a dónde hay que llevar a esa paciente ahí sí? A un sitio donde se pueda revisar y ahí sí darle anestesia. Y donde le lleguen a poner oxitocina en bolo, la vuelven a meter en paro. Y donde le ponga metergina, le da falla derecha, hipertensión pulmonar y vuelve y entra en paro. Entonces, esas pacientes es un reto después del periodo por reanimación mantenerlas y no generar condiciones asociadas a beneficio que las vuelvan a entrar en paro. ¿Qué hace la mayoría de los grupos? Hacen unas suturas de Bellinge profilácticas, utilizan misoprostol en vez de oxitocina y metergina que no tiene efectos cardiovasculares, etc. ¿Por qué? Porque cuando llegue a la UCI, lo primero que le hace el intensivista es, bueno, esta paciente yo creo que tuvo un tromboembolismo pulmonar, la voy a anticoagular, ¿ustedes están seguros que no va a sangrar? Entonces la gente contesta, ¿seguros? No, por eso hay que revisarlos. Muy bien. Se hace manejo de la temperatura en paro obstétrico. Hay reportes de caso. Ustedes saben que las guías después del estudio de New England
reafirmó el concepto que todo paciente adulto en paro que salga comatoso por cualquier ritmo debe tener un protocolo de manejo de temperatura, sin dejar que haga fiebre y teniendo un target de entre 34 y 36, con el objetivo de mejorar el pronóstico neurológico materno. Levante la mano los que trabajen en sitios que tengan unidades de cuidado intensivo con protocolo para manejo de temperatura postparto. Muy bien. La buena noticia es que cuando se hizo el último estudio de paro en la embarazada, se demostró que de todos los grupos poblacionales, a pesar de ser el grupo más difícil, la sobrevida de la paciente en embarazo intrahospitalario, que hace paro intrahospitalario, es la mayor de todos los grupos poblacionales, incluyendo cirugía pediátrica, que nos va a hablar Piedad, paro en cirugía no cardíaca y paro intrahospitalario en total. O sea que el reto que nos ponen es que la embarazada, así todo sea muy difícil como lo hemos visto, no se puede morir. Sí puede hacer paro, pero debe salir del paro y tener una buena sobrevida, es la más alta. ¿Ellos por qué logran eso? Porque tienen todo. Porque tienen el protocolo de lípidos, porque en el código azul va un cirujano en caso de que le tengan que abrir el tórax, porque tienen protocolos para manejo de la temperatura si la paciente tiene indicación, porque inclusive el protocolo de circulación y soporte extracorpóreo en paro, que ya muchos centros del país lo están haciendo, también lo tienen adecuado para aplicarlo en las pacientes obstétricas. Pero ¿qué es lo más importante? Que todos los residentes de anestesia, obstetricia, cuidado intensivo, cuando están haciendo su especialidad, dos veces al año hacen simulacros de paro en embarazada. ¿Por qué? Porque así sea muy raro, la literatura ha mostrado que si lo hacen bien, ¿qué pasa con esas pacientes? Sobreviven sin déficit neurológico. Entonces, lo hacen basado en el escenario de simulación. ¿Cuántos simulacros de paro en la embarazada corren ustedes por año? Entonces, por eso es que tenemos malos desenlaces. Y adicionalmente a todos esos paros le ponen listas de chequeo. Esta es la lista de chequeo en paro obstétrico. Y así como en el teatro, Johans, hay un actor, que hay un consueta que cuando al actor se le olvida el libreto, le sopla. La tendencia actual en paro y en emergencias médicas es que haya un lector de listas de chequeo en la crisis, inclusive en paro. Entonces, alguien que cuando está todo en ese desorden, el líder le dice: Hans, empezame a leer por favor la lista de chequeo en paro. Y Hans empieza punto por punto a ver cuáles de los puntos hemos omitido. Y como ahora hay historia clínica electrónica y todos los quirófanos y todas las áreas tienen en la pieza un monitor, están colocando todas esas ayudas cognitivas en esos monitores e inclusive esas pantallas se vuelven pantallas interactivas para que durante el paro se conecte gente y ayude. Ayuda al cardiólogo, ayuda al electrofisiólogo. Entonces, en resumen, y para concluir, hemos utilizado el humor para tratar de dar conocimiento. Pero esto no es un chiste. Esta charla no termina diciendo, uy, y lo del cine y lo de ella. No. El humor puede servir para dar un mensaje. Pero el mensaje grande que les quería traer era que si no prevenimos, que si no construimos equipos de trabajo en obstetricia, que si las cosas tan básicas como la hoja de alerta temprana para detectar las pacientes que puedan hacer paro, y si no hay protocolos para llamada y montaje de código azul obstétrico y kit de cesárea perimortem, los desenlaces van a ser muy difíciles de alcanzar. Y este tipo de cosas no dependen sino de las personas. Aquí uno no puede decir maldita ley 100, que yo no sé qué, que lo glosan. No, esto es actitud, eso no lo glosan, la actitud no la glosan. Y tienen todas las herramientas a la mano para poderlo hacer. Y los simulacros y la capacitación, ustedes no van a tener que hacer un curso que vale un millón y pico cada 6 meses. Ustedes lo hacen una vez, pero se ha demostrado que para retener competencias, los grupos se tienen que entrenar de cada 3 a 6 meses. O sea que ese reentrenamiento, ¿quién lo tiene que hacer en las instituciones? Ustedes mismos, con sus recursos y con su escenario local. Uno sale boleando el diploma después de que hace el curso, vaya a tirar el diploma al paciente que haga paro a ver si lo salva. El diploma no salva a nadie, lo salvan ustedes.
Doctor, leamos en voz alta esa frase. El problema de nuestra época consiste en que sus hombres no quieren ser útiles, sino importantes. Nosotros somos felices, no, qué tan teso ese man, como sabe todo lo que hace, que no. Nosotros no, aquí lo único importante es los seres humanos. Y en este caso, el binomio madre-hijo. Y ellos son los que requieren que nosotros tengamos todo esto listo para que cuando una madre haga paro la podamos sacar adelante. Muchas gracias.